La ruta de hoy nos lleva a recorrer el entorno de la isla Cabeza de la Viña, en el Pantano del Tranco. El motivo principal de la ruta son los sonidos otoñales de la berrea y la observación de la abundante fauna que hay por los alrededores. Aparcaremos la furgoneta en el Collado del Almendral. La primera parte de este recorrido la haremos andando, por lo que recomendamos madrugar para escuchar la berrea. En la segunda parte del mismo haremos varias paradas con la furgoneta hasta llegar a la ruina de Bujaraiza. Como siempre, dejamos enlace de todo en la descripción del vídeo. Muy buena familia, hoy estamos en la Sierra de Segura. ¿Me escucháis? Exactamente, es la berrea. Venga, vamos a ver. El año hidrológico de 2022 ha sido muy seco. La escasez de lluvia ha provocado que el pantano del Tranco no acumule la suficiente agua para que Cabeza de la Viña no se convierta en isla. Es por eso por lo que podemos llegar a ella andando e incluso a la pequeña isla del Castillo de Bujaraiza, que posiblemente fue construido en el siglo XII. Este pequeño torreón de vigilancia parece ser que mandaba señales a los castillos cercanos de Bujarcaiz o el de Horno. Bueno, mira, Ali, ahora el carril se divide en dos. Aunque la ruta es circular, donde nosotros vamos a coger el carril de la izquierda. Exacto, exacto. Al final luego apareceríamos por la derecha, pero vamos a coger ahora mismo el de la izquierda y os vamos a contar la historia de este camino. En el cortijo de Rosalina, dentro de Cabeza la Viña, estuvo Franco. Por eso hicieron este camino alrededor de la isla, para que paseara y cazara en los puestos que le preparaban. Este entorno fue uno de los primeros lugares de la sierra donde se introdujo el ciervo, concretamente 20 ciervas y 2 machos. Lo alimentaba con cebada para que fueran ejemplares de gran envergadura. De hecho, Franco mató en el que aquella época fue el trofeo de caza récord en España. Claro que al ciervo se le cebó en exceso.
Como el nivel del agua en el tranco se encontraba bastante bajo, quisimos llegar hasta el cortafuegos, donde probablemente podríamos ver la torre de Bujarkáiz, pero o el pantano no estaba lo suficientemente bajo o no era el punto exacto donde se podría ver la torre que formaba parte del sistema de vigía de la defensa del castillo de Horno. Desde aquí tenemos la opción de rodear la isla o deshacer nuestros pasos por donde hemos venido hasta encontrarnos con la furgoneta. A 300 metros de donde dejamos la furgoneta se encuentra el parque cinegético Collado del Almendral. Podemos ver animales en semi-libertad mediante visita guiada en tren turístico. La desaparecida aldea de Bujaraiza se podía dividir en tres partes, las casas de arriba, las de en medio y las de abajo. Desde la construcción de la presa del Tranco en los años 40, no se descarta que desaparecieran algunas casas, y sobre todo la mayoría de las huertas, así como el antiguo cementerio, que por cierto, los difuntos no fueron retirados, siguen enterrados allí. No fue hasta los años 60 cuando se decide expropiar la aldea. El verdadero motivo fue la creación del Coto Nacional de Caza. Decenas de personas tuvieron obligatoriamente que trasladarse principalmente a la aldea del Calonje en Palma del Río, Córdoba, o al pueblo de Espeluí, en Jaén. Bujaraiza nunca tuvo un camino de acceso para vehículos. Se hizo solo para que entrara la maquinaria para derribar las casas y llevarse prácticamente todo. Solo dejaron los muros de la iglesia. La historia de Bujaraiza y de otra aldea de esta sierra es una de tantas injusticias cometidas solo por el capricho de otros.